nuestro invitado, Carlos Páez Vilaró, el autor de Después del Día 10 y Desde la Cordillera del Alma, que participó en varias películas como Viven. Próximamente se estrena La Sociedad de la Nieve por Netflix. Carlos interpreta a su papá, el pintor, el gran Carlos Páez Vilaró. La pregunta. ¿Cómo están, chicos? Los felicito por llegar hasta acá. Gracias. Bueno, gracias. La pregunta es, bueno, para mí es fácil, pero bueno. ¿A la altura de qué provincia argentina ocurrió la tragedia de los Andes? A, Salta. B, Catamarca. C, Mendoza. O D, Santa Cruz. La pregunta es Carlos Páez Vilaró, que interpreta a su papá, ya lo filmó. Sí, sí. Todavía no se estrenó en la película. Todavía no se estrenó. Se estrena en la Pero año. ¿Cómo fue ese proceso? Durísimo. Durísimo por ser actor, que nunca me imaginé. Yo doy muchas conferencias y pensé que era fácil, pero actuar no es fácil. Eso se lo digo para el que quiera actuar. No es nada fácil. Actuar en una historia que es propia, menos fácil. Y actuar de tu padre, mucho menos fácil. O sea, me la pasé como el Claro, pero recreás esa angustia, pero del otro lado. Porque los directores, el problema es así, el director es un obseso por la historia de los Andes, un obseso. Y él quiere que vos te metas en la historia. Entonces te hace repetir la escena 9 veces, hasta que te metes en la historia. Entonces al final es que quedás hecho pomazo vos, esa es la verdad. Porque era una historia que era mi historia. O sea, es emocionante para los espectadores, pero... Es como estar en la silla eléctrica, más o menos. Ay, 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 bueno. Carlitos, como me dice Teresa, Carlitos Páez Vilaró. No, pero muy sanadora. También, ¿no? También. ¿Lo tenés, China? Sí. ¿Lo tenés, Nicolás? Creo que sí. Bueno, den vuelta. A ver... La respuesta, los dos contestaron la C y la respuesta es correcta. ¡Excelente! ¡Luces verdes!